Familia, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la mejor cámara y tiene un pequeño truco, te lo digo ya. Y además vamos a ver la configuración también de mando y la configuración de juego que vamos a tener, ¿vale? Lo primero de todo, el tema de cámara y tal, sobre todo en nueva generación, cambia muchísimo. El tipo de mecanismo de juego. ¿A qué me refiero? Vais a notar el juego que va más rápido, más fluido, y luego aparte, a la hora de jugar, vamos a ver los huecos entre medio de los jugadores y como que están mucho más encimados del rival. Aquí, por ejemplo, con una cámara cooperativa, la posición de pase aquí no quedaría muy clara, pero aquí, por ejemplo, vemos que hay 1 metro y pico de diferencia entre los jugadores. Podemos dar los pases como mucho más liberados de que te la puedan cortar o no te la puedan cortar, no sé. Cuando te llega a acostumbrar un poquito más a gusto el juego, la verdad que el resto de cosas que hace, y te permite ver también, pues como ahora, si el portero está adelantado o no está adelantado, te puede tentar un poquito el tirar de lejos. De la otra forma, un poco más, aprenderte el mecanismo de juego, a ver si es como más fácil, más fluido. ¿Qué cámara es esta? Pues la cámara clásica, ¿vale? Cámara clásica, en ajuste de cámara vamos a personalizarlo y ponemos altura de cámara 10 como viene y en zoom de cámara 0. Esto lo que va a hacer es alejar un poquito y vamos a tener como más visión del campo. Es como poner una cámara grúa por defecto, pero al ver menos graderío y eso, como que las texturas de juego tienen que procesar menos, y a mí me funciona, te lo digo en serio, me funciona el juego como un 30% mejor que haciéndolo con cámara grúa, que es mi favorita. Pero bueno, he encontrado esta alternativa que la verdad que me resulta muy bonita y de ver, pues que es prácticamente igual, pero es verdad que cambia un poco, te tienes que acostumbrar. Los primeros partidos un poquito complicadete. Y en controles vamos a poner, bueno, esto realmente te viene activado por defecto, no sé por qué está así. Asistencia de pasar hueco en semi, FIFA Trainer mostrar, finalización exacta, el time finishing activado, indicador de futbolista de cambio desactivado, ayuda de bloqueo de pase activado, cambio automático a balones aéreos y suelto, ayuda de movimiento de cambio automático bajo. Estuve mucho tiempo jugando ninguna, pero después de los últimos parches noto como que el juego está un poquito más rápido y teniéndolo en bajo mejora bastante. Asistencia de despeje direccional, probé en clásica, pero la verdad que era una liada, así que direccional. Mejor acostumbrarnos a lo que va enfocado al juego ahora, porque si lo ponemos clásico, tarde o temprano te pondrán de manera obligatoria direccional. Ya lo vimos con el tema de bregar. Era asistido, después manual, después tal, y al final te lo tienes que comer de una forma, entonces te acostumbras ya y ya está. Bloqueo de futbolista activado, icono de cambio de futbolista inactivo. Esto realmente es a gusto, ¿vale? Esto no te interfiere en nada en la mecánica de juego, esto ya es lo que a ti te guste. Cambio de joystick derecho, clásico, y en relativo futbolista. Esto es el cambio de juego, de jugador, dependiendo del jugador que tú tengas seleccionado, en la dirección que le dé te va a seleccionar el más cercano, ¿vale? Está el nuevo, que si te acostumbras realmente es más meta, pero yo me siento más a gusto aquí, porque si no son demasiadas cosas en el campo. Te sale como una flecha gris que te come mucha pantalla, te distrae. A mí me distrae por lo menos, y en relativo futbolista me gusta mejor. Ayuda de pase raso y ayuda de tiro y ayuda de centro en asistido. Ayuda de pase alto en asistido y pase al hueco semi. Parada, asistido, sprint analógico desactivado, aunque mucha gente lo pone activado. He visto 2 pro player que son bastante buenos jugadores de FIFA, me refiero, son top 10, que lo tienen activado. Y es para en campo rival, cuando vayas con la pelota, no ir corriendo. Ya sabéis que cuando vas corriendo, pues es más fácil quitarte el balón, es más fácil errar el regate. En desactivado siempre vas a muerte en sprint, ¿vale? Entonces yo te recomiendo ponerlo en desactivado, pero si te gustan activados y ves que la gente lo tiene en desactivado, lo puedes poner, que hay jugadores profesionales que lo tienen activado. Bloqueo de recuperación de pase tarde, vibración del mando y esto, de efecto gatillo, ya es nueva generación y lo ponemos desactivado, ¿vale? Realmente, pues bueno, es así de fácil y poco más. Estas son las configuraciones, la cámara y los ajustes de juego son bastante buenas, y cuando te acostumbres a jugar de esta forma vas a flipar bastante, sobre todo con la cámara. Si tienes problemas a lo mejor de que el juego no te funciona muy bien del todo, o tienes problemas a la hora de defender porque está como muy lejos la cámara, te ayuda. Lo único que pierde esta cámara, eso sí es verdad, es el espacio de campo que tú ves, y te tienes que fijar un poco más en el radar. Es un poco más como si tuvieras la cámara por defecto. Te vas fijando un poquito más en el radar y ahí puedes tirar los triangulazos arriba al delantero, porque verlos de forma visual es más complicado. Tiene que estar el delantero muy cerca tuya e iniciar la carrera. pero es lo único, el resto va de lujo. Y en goles como este, por ejemplo, pues te permite eso, saber exactamente a la distancia que está el portero y tal. Que a mí me pasaba, por ejemplo, en cámara cooperativa, como está tan alta el balón, tan alto el campo y tan lejos, pues realmente la portería se ve como muy pequeñita, y a la hora de tirar y el balón salir, no sabes si ha salido a 1 metro del suelo o ha salido a 2 metros del suelo. Entonces era como, no sé, un poco agobio, te tienes que acostumbrar. Realmente la cámara cooperativa está muy bien si tienes muy buena conexión y tal, pero esta cámara para rendimiento de juego es la mejor que hay actualmente y con diferencia, vaya. No sé si la habrás probado alguna vez o no, yo más de una vez la he recomendado y actualmente es mi cámara favorita en FIFA.